¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy tocamos un tema que me habéis pedido muchísimas veces. Quiero deciros que el 99% de los vídeos que hago están basados o los hago porque vosotros me los pedís. Es decir, el máximo de los emails que se repiten de un tema, yo digo, de este tema tengo que hablar. Y de lo que más me estáis hablando últimamente, sobre todo en el último mes, es de que os han hecho brujería, que si os han hecho magia negra, qué hacer y demás. Y mucha gente, como sabe que yo imparto un curso de magia, yo soy maestro mago Wicca, pues algo del tema sé. Así que hoy vamos a hablar de cómo saber si estás embrujado o te han hecho magia negra y qué hacer al respecto. Comencemos. Lo primero, cuando hablamos de magia negra, muchos tuercen el morro y piensan, va, eso son supersticiones, esto no puede ser, o son cosas de la mente. Pero lo cierto es que hay una realidad que está ahí, quizá todavía un poco oculta, y es que, sobre todo en algunos países como Brasil o Cuba y otros latinoamericanos, la magia negra está al orden del día. El vudú, la macumba y la magia negra en todas sus versiones se practica de una forma increíble. Políticos, famosos, gente poderosa acude a magos negros para que les hagan trabajos para derrotar al contrario. Hay muchos políticos que han confesado años después que acudieron a un mago negro para que les hiciera magia negra a su adversario para ganar las elecciones. Eso está ahí, no me lo invento yo. Pero nos centramos sobre todo en ese tipo de personas que nos hacen daño para perjudicarnos. ¿Cómo saber si te han hecho magia negra? Bueno, lo primero que te pido por favor es que no te obsesiones. Porque a veces pensamos que es magia negra cuando no es magia negra, ¿vale? Primero de todo, primer consejo de este vídeo, no te obsesiones. Porque si te va mal en el trabajo, tu pareja y tú no estáis bien, tenéis problemas de dinero o tienes problemas de salud, no todo tiene que ser por culpa de la magia negra. Es decir, a veces también tienes que entender que las malas decisiones, porque tú tienes libre albedrío, tú decides lo que haces en tu vida. Y a veces has tomado malas decisiones y esas malas decisiones no son magia negra. Eso hay que saber separarlo, ¿de acuerdo? Pero quitando eso, hay situaciones que no son lógicas y ahí sí entra ya la magia negra. Entonces, atento, atenta. Si desde hace mucho tiempo tienes que tener todos estos síntomas o casi todos. Todos estos o casi todos. Porque si solo tienes un síntoma, no creo que sea magia negra. Seguro que no lo es. Pero si tienes todos y perduran el tiempo y por más que haces cosas no se soluciona, posiblemente sea magia negra. Veamos los síntomas principales. Hay muchos. Dolores de cabeza y mareos tipo migrañas sin ningún sentido, es decir, no hay una causa, unos dolores de cabeza que puede parecer que hasta te estalle la cabeza, a la vez como la mente vacía, como si te hubieras quedado sin ideas y estás todo el tiempo como ido en tu trabajo, sobre todo si trabajas con ordenadores o cosas que requieran tu concentración, te dicen que estás perdiendo la capacidad de concentración que tenías. Si además cada poco estás muy cansado con un agotamiento extremo, que a nada que haces cualquier ejercicio físico caes como derrotado o derrotada. Si además tienes dolores que no sabes explicar, a veces como pinchazos, como que te pincharan en alguna parte. Si además el deseo sexual se te ha ido sin ninguna causa. Si además tu pareja y tú que estabais enamorados, era amor puro y sin saber cómo de repente tu pareja ha dejado de quererte y se ha ido con otra persona. Si además, sin saber cómo, tu tema económico no se recupera, sino es que vas a peor. Si además tienes problemas judiciales en los que te acusan injustamente, a pesar de que hay pruebas, de que hay testigos y tú dices, es que el juez está comprado o que los testigos están comprados. No lo entiendes. Si además constantemente tienes la sensación de que alguien te está vigilando, una sensación mala, pues todos estos síntomas y algunos más, estos son los principales,
todos ellos podrían indicar que te están haciendo magia negra, vudú, macumba. Además de estos síntomas, te aconsejo que hagas la siguiente prueba. Hay muchas pruebas para saber si el mal está en tu casa, muchas. Lo primero, antes de decirte esta prueba sencilla, tus animales, tus mascotas mueren o enferman sin saber cómo. Tus plantas, si pones plantas, se mueren, se ponen mustias enseguida. Cuando entran a tu casa o tú, notas como un olor como a sucio. Y además te pido que, para corroborar ya que es magia negra, cojas un vaso de agua y lo pongas en todas las partes de la casa, sobre todo debajo de tu cama. Un vaso con agua y una cucharada o dos soperas grandes. Lo revuelves, sal normal de cocina. Lo revuelves y pones un vaso debajo de tu cama y un vaso en cada habitación. Déjalo como una semana. Bien, pasada la semana o así, coges los vasos, sobre todo el más importante, el de debajo de tu cama. Si en ese vaso la sal parece que como que ha subido para arriba, como que se quería salir o ha hecho un cerco alrededor del borde del vaso arriba, sin duda hay magia negra. Y si, por ejemplo, en un vaso hay más que en otro, pues también eso te puede hablar, ¿ok? Si en el tuyo hay más, pues implica que solo te están haciendo trabajo a ti. Pero si en todos los vasos la sal está igual, implica que os lo han hecho a toda la familia o a toda la casa, ¿ok? Bien, una vez que ya ahora tú dirás, señor Lajas, pues sí, me han hecho magia negra, ¿y ahora qué hago? Lo primero, tranquilizarte y entender una cosa que decimos en magia. A mis alumnos del curso de magia que estamos haciendo, les digo, en el decálogo del mago, hay 10 normas del mago. Una de ellas dice, si haces magia, pero magia mala, si haces daño a alguien, recuerda que todo lo que des volverás. Para empezar, es una pena que esas personas que te están haciendo magia negra no son conscientes de que tarde o temprano, eso mismo que han dado, multiplicado por mucho, les volverá. Yo no he conocido a ningún mago negro que esté bien y feliz. Casi todos acaban con muertes extrañas, enfermedades raras, algunos desaparecen y no se sabe por qué, algunos enloquecen. Yo conozco muchos magos negros que están en el manicomio. Entonces, empecemos por ahí. La persona que te está haciendo eso va a recibir lo mismo multiplicado que te está dando, ¿vale? Y segundo, tienes que entender que sobre todo te pueden hacer magia si estás desprotegido. A mí cuando la gente me dice, me ha hecho magia negra, le digo, pues a mí no, aunque hay gente que me tiene envidia. Yo sé y soy consciente que hay un montón de gente que me tiene envidia, una lista enorme. Los que soy consciente, seguro que hay muchos más que no sé, que también me tienen envidia o rabia o no sé qué, pero a mí no me hace magia negra. ¿Por qué? Porque yo estoy protegido. Lo importante que entiendas es que no es quien te hace la magia negra. Quien te hace la magia negra es porque sospechas, seguro, si es profesional, que tú no estás protegido. Porque si tú estás protegido, le va a volver automáticamente, en el mismo instante. Por ello, ahora vamos a los consejos para protegerte. Yo he seleccionado los que más utilizo, pero hay muchos más, ¿de acuerdo? No es que estos son los infalibles. Puedes utilizar algunos de estos o todos. Tu divinidad te dirá ¿cuáles son las mejores? Bien, vamos con los elementos para protegernos de la magia negra. Yo he puesto 10, pero como he dicho antes, puede haber, de hecho, hay muchos más. Estos son los 10 que yo utilizo en mi vida desde hace años y me va bien. 1. El palo santo. El palo santo es un elemento, es un palito, es como el incienso, pero es palo. Es un elemento que se utiliza en espiritualidad, en magia blanca, para purificar y limpiar. Si sospechas que tu casa o tú hay magia negra, enciende un palo santo todos los días y pásalo por toda tu casa y por ti, desde la cabeza a los pies, todos los días, antes de salir a casa y después, todos los días palo santo, ¿vale? El palo santo, sobre todo cuando hacemos limpiezas de aura a pacientes que sospechamos que tienen magia negra, el palo santo es una maravilla, ¿vale? Y es fácil de encontrar, se puede encontrar en Amazon, en eBay y en muchos sitios, ¿vale? Y no es muy caro. Palo santo. Segundo,
El tetragrammaton, el símbolo más poderoso de protección que tenemos los magos que practicamos magia, es el tetragrammaton, ¿vale? Este es el mío. ¿Sabéis por qué lo enseño? Normalmente nunca se enseña estas cosas, porque me los he quitado hoy porque los voy a limpiar. Porque lo primero que hay que hacer regularmente, el tetragrammaton y los demás símbolos que se llevan, es limpiarlos. Se limpian con agua y sal, se dejan toda la noche, cosa que yo ya he hecho, y luego yo ahora lo voy a poner al sol una hora y luego lo voy a poner en el cuenco tibetano para activarlo, y después lo paso por mi altar y lo consagro. Primero, el tetragrammaton es el nombre de Dios, la energía o las cualidades que hay detrás del nombre de Dios. Decir tetragrammaton es invocar el poder de Dios, no del diablo, porque muchos dicen que eso simboliza el diablo. Si le das la vuelta, esto sí es el diablo, porque es el símbolo del chivo, el chivo que simboliza a Satanás. Esto es el símbolo de Dios, es la estrella de cinco puntas, es el hombre con los brazos y las piernas abiertas mirando hacia arriba pidiendo a Dios su ayuda. Este es uno de los más protectores, ¿de acuerdo? Bien, ahora hablamos de la turmalina negra, que también la llevo yo, ¿vale? La turmalina negra. La turmalina es una piedra que tiene la capacidad de absorber todo lo negativo. Pero un inciso, todo lo que tiene capacidad de absorberse se queda aquí. Es decir, regularmente todos tus símbolos, pero sobre todo la turmalina, hay que limpiarla con agua con sal, se deja en un vaso toda la noche y después por la mañana lo mismo, se pone una o dos horas al sol para que se cargue. Después, si tienes cuenco tibetano, en el cuenco, luego a tu altar, con las manos juntas, la consagras en nombre de una deidad. Yo, en nombre de yo soy el que soy, pido por favor que esta turmalina sea limpia y pura. Amén. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto. Vale, pues la turmalina negra es otro elemento importante para protegernos del mal, porque todo lo negativo, incluido nuestros pensamientos, los absorbe la turmalina. Es una maravilla. Puedes llevarla colgada, o las hay grandes en la mano, o más grandes para ponerla alrededor de un ordenador, porque también absorbe la energía negativa de los ordenadores, ¿vale? Bueno, la cruz de San Benito. La cruz de San Benito es muy utilizada sobre todo en casos de exorcismos. Es un talismán, un amuleto, una herramienta que sobre todo cuando hay demonio, la cruz de San Benito es potentísima. Igual que en todos los símbolos que lleves, la cruz de San Benito tiene que ser limpiada y cargada, ¿de acuerdo? Solo coger la cruz y llevarla colgada, no, hay que rezarle una oración en nuestro altar si lo tenemos, o con las manos juntas y pedirle: San Benito, por favor, haz una limpieza de todo el mal que haya en mí o en mi familia, por favor. Hay oraciones que encontréis por internet más largas y demás, pero los seres de luz como San Benito, que son maestros ascendidos, como los ángeles, como Dios, no requieren de tanta parafernalia, sino que les hables con el corazón. La mano de Fátima también es un símbolo de protección. Nos protege la mano para que nada malo entre nosotros. Llevar una mano tanto colgada como también se puede llevar en pulsera también es un símbolo de protección muy poderoso. Invocar a San Miguel. Casi lo tenía que haber puesto el primero. El arcángel San Miguel es el protector del mal. De hecho, él echó a Satanás y a los demonios, dice la Biblia en el Apocalipsis, del cielo. Lo limpió y lo echó aquí a la tierra. Aquí está. Satanás y el diablo están viviendo en la tierra. Por tanto, invocar a San Miguel arcángel cuando sospechamos que hay magia negra, vudú, es indispensable. Bien, es muy sencillo. Cada arcángel tiene su día. Bien, pues el domingo es el día del arcángel Miguel. Tienes que comprar una vela, un velón grande, que el azul es el color del arcángel Miguel. Ponemos una vela en un platito blanco y, si puedes, vete a Google Imágenes y descarga una imagen del arcángel San Miguel en color. La imprimes y la pones en un portafotos al lado de la vela, en domingo. Esa vela, una vez que la enciendas, no la apagues. Tienes que dejar que se consuma, y palo santo si es posible.
y pasamos el palo santo por todo nuestro cuerpo y por la imagen de San Miguel. De rodillas, mirando a la vela y a San Miguel con los ojos cerrados, invocamos a San Miguel con nuestras palabras. Repito, que hay oraciones para invocar a San Miguel, pero a los seres de luz les gusta que les hables pues con respeto y con cariño, como hablarías una persona. Y le pides a San Miguel que limpie todo mal, que limpie toda brujería, magia negra que haya en tu casa, en ti o en tu familia. Es tan sencillo como eso. Los restos de la vela y del palo santo se envuelven en papel de plata, papel albal de este de cocina, y se entierran lejos de tu casa. ¿Vale? Si pasada una semana o 15 días sigues sintiendo que el mal está ahí, vuelves a repetir el ritual de San Miguel. El espejo. Dirás tú, ¿un espejo? Sí, en magia utilizamos el espejo. Cuando sospeches que te están haciendo magia negra, coge un espejo de estos de mano, te lo pones enfrente, mirando el espejo para acá, no para ti, el espejo para allá. Y dices una frase, algo así, puedes utilizar otras que a ti te vengan, algo así como, esto que recibí, es decir, la magia negra, esto que recibí no es para mí, y en nombre de yo soy el que soy, que regrese para ti. En el día de hoy, así sea, amén. ¿Vale? El espejo es un símbolo de decirle a todo lo que está entrando que vuelva para allá, para donde vino. 8. Equilibrado de chakras y limpieza del aura. La magia entra en nosotros si nuestra protección, que es el aura, está rota. El aura nos protege de que entren cosas negativas en nosotros. Por tanto, si tus 7 chakras no están equilibrados, tu aura tendrá agujeros. Los 7 chakras principales se equilibran muy sencillamente. Si vas a vídeos, tengo un vídeo en mi canal que se titula Solfegios Sanadores. En ese vídeo yo recito los mantras para equilibrar los 7 chakras. Puedes escuchar ese audio que te ayudará a equilibrar los chakras. Y para limpiar el aura, puedes comprar ruda macho, ojo, ruda macho, la planta ruda macho, haces un té con ella, cuidado de no beberla porque es tóxica, ni que ningún animal chupe la planta, es tóxica, y coges un pulverizador y le echas al 50%, 50% del té de ruda y 50% de agua y lo agitas. Lo echas por toda la casa y alrededor tuyo, pero sin que te moje, es decir, como a 30 centímetros o así, para limpiar el aura. Té de ruda para limpiar negatividades. Bien, el mantra Namah Shivaya Pundarika Sutra. Son cientos y cientos las veces que he hablado en mis libros, en mis entrevistas de radio y en mi canal de este mantra. Es el bisturí limpiador del karma. Tienes que pronunciar este mantra. Normalmente se dice que la tradición es 108 veces, pero si estamos hablando de magia negra, tantas veces como tú sientas, como si tienes que estar haciéndolo todo el día. ¿Cómo se hace? Repetir, Namasha Dharma Pundarika Sutra. Namasha Dharma Pundarika Sutra. A veces me decís, escríbalo, maestro. Es que no quiero escribirlo, porque como se escribe no es como se pronuncia. Quiero que escuches bien cómo lo pronuncio yo. Namasha Dharma Pundarika Sutra. Namasha Dharma Pundarika Sutra. Así como me has escuchado a mí. No importa cómo se escriba, sino cómo se pronuncia. Repites el mantra constantemente y este mantra limpiará, ayudará a limpiar todo lo negativo que haya en ti, incluso en tu karma. Por eso se le llama el bisturí del karma. El Namasha Dharma Pundarika Sutra es una herramienta muy poderosa para ayudarnos a limpiar. Y por último, y ya si aprovecho y os hablo de lo que me estáis preguntando, el talismán del poder del mago Merlín en Orgonita. Hace unos días presenté aquí este diseño que he recibido. Este diseño que he recibido, que es el talismán de Merlín, que he recibido canalizado. Esto es un diseño plastificado, obviamente, esto es un diseño plastificado, pero es el diseño que va a ir en la Orgonita. Os dije que había una persona que iba a hacerlas. Al final, por mil circunstancias, no va a poder ser. Pero
Mejor, porque así vamos a crear nuestro primer taller de orgonitas espirituales. Vamos a crear un taller donde vamos a fabricar nuestra línea de orgonitas, empezando por el talismán del poder del mago Merlín, que no solo es protector, sino va a ayudar en procesos de transmutación, activar tu espiritualidad y muchas más cosas. Entonces, ya aprovecho este vídeo para deciros que en breve vamos a crear el primer taller donde vamos a hacer nuestra línea de orgonitas. Van a ser muchas orgonitas, no solo esta, vamos a hacer un catálogo, va a haber pirámides, va a haber chucorreis, símbolos, los símbolos también de Zaquiel, con códigos sagrados, orgonitas con códigos sagrados y mucho más. Esto para que sepáis. Y además haré un curso para que podáis fabricar vuestras orgonitas y saber qué son las orgonitas. Pues dicho esto, espero que este vídeo... Aquí tengo una orgonita. Esta es una orgonita que lleva el Antacarana. Las orgonitas son auténticos reguladores y protectores. Pero además, si les pones una imagen, multiplica su poder. Bueno, como decía, espero que este vídeo os haya ayudado y podáis tener conciencia y consciencia de si os están haciendo magia negra y cómo protegeros. Ya se acaba el año. Si no nos vemos antes, que seguro que sí, espero y deseo y confío, y estoy seguro que será así, que el 2020 será tu año de cambios. Gracias, gracias, gracias. Mi paz.